Bienvenidos a una aventura más. En este video te compartiré la experiencia más buscada por los turistas en Cancún. No hablo de esta, hablo de esta. Sí, el bote totalmente transparente que llama la atención de todo el que lo ve. Al final del video te daré toda la información para que puedas realizar esta actividad cuando vengas a Cancún. Mira este video completo para que no te pierdas ningún detalle. ¡Ponte cómodo porque empezamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video. Para el que no me conoce, mi nombre es El Moreno de Fuego y me dedico a hacer videos de viaje y compartirlo con todos ustedes por este canal. Que hablando de este canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones totalmente gratis. Y eso hará que no te pierdas ninguno de mis viajes, ninguna de mis aventuras, que la hago con muchísimo cariño para todos ustedes. Adicionar a eso, para estar en contacto directo con todos ustedes, sígueme en mis redes sociales, están apareciendo en pantalla. Ahí podrás ver muchísimas fotos y también saber en dónde estoy en tiempo real. Lo primero y más importante, a lo largo de este video yo te voy a dar muchísimas recomendaciones y te voy a mostrar absolutamente todo acerca de este tour. Pero lo más importante, ¿con quién debo de ir para hacer este tour? Yo evito cualquier tipo de fraude porque yo siempre viajo con Envacation. Envacation es la solución a tus vacaciones en el Caribe mexicano. Lo importante de esta agencia es que tú vas a trato directo con el manager, con el jefe, con el patrón, en español, con el dueño. Entonces no hay manera de que te estafen. Recuerda que en Cancún están estafando bastante. Puede venir una persona y decir, güey, te vendo este tour, y te entregan brazaletes, te entregan absolutamente todo, y cuando tú llegas a la marina te dicen, güey, eso no es aquí, eso es mentira, eso es fantasma. Entonces evita ser estafado aquí en Cancún, y todos los tours, al igual que yo, realízalo con Envacation, recomendada al 100%. Imagínate, ya llevo más de 10 tours y todos han sido geniales. Nos dirigimos hacia la marina en Puerto Juárez para tomar la embarcación. Aunque al final te dejaré toda la información, es importante saber que los horarios son desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mi primera recomendación es que elija el horario de las 2 de la tarde, porque a esa hora el sol está potente y se aprecia demasiado bonito. Y llegamos a Puerto Juárez. Aquí, señores, la marina está muy chingona porque tiene su propio estacionamiento. Es decir, que si tú rentas un carro con Envacation, lo puedes traer aquí y aquí te lo van a cuidar. Una de las recomendaciones que te hago es que llegue media hora antes de la salida de tu lancha. Por ejemplo, la mía sale ahora a las 2 de la tarde y llegamos a la 1:30 de la tarde. Miren el mar por allá atrás. Está bien padre. Está bien padre, y vamos a hacer snorkel. Traje mis visores. Lo único que se me olvidó fue mi GoPro. No manches, la dejé mi GoPro. Pero no importa, vamos a darle al millón. Vamos a hacer el check-in para posteriormente pasar a nuestra lancha transparente. Y miren, así está el rollo. Aquí está el estacionamiento. Y enfrente del estacionamiento está la marina, en donde vamos a agarrar nuestra embarcación. Y señores, para hacer el check-in aquí te ponen a firmar una como responsiva, ¿no? Eso es como una responsiva que dice como que ellos no se hacen responsables, me supongo, ¿no? Pero no pasa nada, es totalmente seguro. Además que en la embarcación vamos a ir con chalecos salvavidas y vamos seguro. Y además que vamos con Dios. Dios es nuestro capitán de este tour. Y vamos a firmar aquí para luego pasar. Y ya, señores, hemos pasado todo el proceso, check-in, estacionamiento de carro. Dimos un tour por aquí, por la marina, que está bien completa. Esta marina cuenta con baño, cuenta con un dispensador de Coca-Cola y jugos y snacks. Cuenta con mesa para que puedas esperar el momento de subirte a la lancha, que la lancha está aquí atrás. No sé si la pueden ver, creo que sí, ¿no? Aquí atrás está en la lancha, en tan solo 20 minutitos estaremos ya abordando esta embarcación, que ha sido todo un éxito aquí en el Caribe mexicano por el color del agua y por la foto increíble para romper en las redes sociales que se pueden tomar en esta embarcación. Y hablando de fotos, también aquí en la marina te puede tomar fotos chingoncísimas para presumir en las redes sociales, porque esta marina cuenta también con una piscina que, si eres inteligente y llegas aproximadamente una hora antes de salir en la embarcación, puedes disfrutar en lo que llega tu turno de la piscina, bien bonita que está. Es como un estilo piscina infinita porque está un poquito
poquito arriba de la playa, entonces si te sientas, se ve como una de esas piscinas infinitas que le llaman. Y está muy padre para tomarse foto también. Cuando hicimos el check-in, me dijeron que este tour nos incluye dos bebidas. Nos incluye equipo de snorkel, chaleco salvavidas y un guía certificado. Y como te decía, este tour sale en dos partes aquí en Cancún, que es en Puerto Juárez y en la zona hotelera. Lo que no me gusta de la zona hotelera es que solamente dura una hora y no hacen snorkel, solamente un puro paseo. En cambio, en el de aquí de Puerto Juárez sí hacen lo que es el snorkel aquí en un arrecife bien bonito, que lo estaremos viendo más adelante. Entonces esa es una de las diferencias de la que sale en la zona hotelera y la que sale aquí en Puerto Juárez, que esa es la que vamos a hacer el día de hoy. Y pues nada, vamos a esperar esos 20 minutos aquí tranquilamente tomándonos fotos y haciendo videos para las redes sociales. Sígueme @elmorenodefuego27 en todas las redes sociales. Estos visores yo los traje desde mi casa porque son originales y están curados a mi manera. Es decir, que no se me empañan mientras estoy nadando. Iniciamos, señores, el abordaje a la lancha ya. Exactamente a la hora que nos dijeron, estamos ready. Para subirnos a la lancha, obviamente no podemos subir con nuestro calzado. Aquí debemos dejar nuestros zapatos y cuando regresemos, pues nos lo entregan. Miren, esta canasta. Chicos, ahora sí, bienvenidos a la EPA 07. Les voy a presentar primero que nada a la tripulación que nos acompaña. En la parte de atrás tenemos a la persona con mayor autoridad y responsabilidad a bordo. Es el capitán Anthony. Le vamos a dar por favor un fuerte aplauso. La primera actividad es la sesión de foto. Esta incluye un tutorial. Eso, sexy. Señores, nos están dando un tutorial de foto. El guía hace la función de fotógrafo para mostrártela y posteriormente venderte las fotos, que para mi entender está demasiado elevado el precio, pero no es obligado comprarla. Aparte de que el guía te tomará fotos, si vienen acompañados, sus acompañantes les podrán tomar fotos. Después de la sesión de fotos, nos vamos a ver arrecifes de corales. Y señores, estamos aquí en el coral buscando peces, tortugas, estrella de mar. Bueno, en realidad vida marina. Estamos aquí, tenemos que estar bien atentos. Hay muchísimos aquí, mírenlo ahí. ¿Cómo se llaman esos, bro? Esos son pargos. Pargos. Hay muchísimos pargos. ¿Eso se come? Sí, eso sí, pero más grandes. Ok. ¿Ustedes saben de dónde viene la arena de Cancún, esta arena blanca? ¿De dónde viene esa? Más o menos, sí, de las conchas, pero tenemos unos peces, los peces loro, que ahorita el capitán va a tratar de buscar unos, que tienen los dientes cuadrados como nosotros, que es lo que hacen ellos, mastican, trituran y comen todo lo que es de calcio, corales, caparazones de cangrejos, conchas, todo ese tipo de cosas. Y el resultado, entre sobras, migajas y el excremento, la popó es la arena.
tienen en su esqueleto un alga llamada zooxantela. Esta zooxantela es la que le ayuda a recibir, a recabar la luz solar, hace la fotosíntesis, por eso genera oxígeno y puede comer el coral. Llegó la hora más divertida. Vamos a hacer snorkel. Y bueno, señores, en este momento vamos a hacer snorkel. Es como te decía, esta actividad sí lo incluye. En cambio, la que sale de la zona hotelera no hacen el snorkel. Es solamente un paseíto. Y lo que me gusta de este, que lo puedes reservar como en paquete, como te digo, es que hacemos snorkel aquí en un lugar bien bonito, bien bonito. Vamos para allá a continuación. Snorkel solamente dura 25 minutos. Nos llevan a un museo subacuático en Cancún para poder apreciar las esculturas debajo del agua. La neta, dejé mi GoPro porque no sabía que íbamos a hacer snorkel. Pero este lugar ya lo he visitado en otros videos, que si eres viejo en este canal ya lo conoces. Y si no, pues te comparto imágenes de los otros videos. Estas esculturas en forma de manos con dos dedos abiertos significan bendiciones y la forma en círculo que tienen significa mundo. Entonces, como dice Bad Bunny, esta escultura significa bendiciones para todo el mundo. También hay otras esculturas que son el morde de personas. Ya terminamos de hacer el snorkel. Fueron aproximadamente unos 25 minutos. Visitamos una escultura que están aquí sumergida en el agua, bien interesante, con su significado y todo. Esa es la última actividad que hacemos en este recorrido. Ahora nos estamos dirigiendo a la marina, de donde salimos, porque este tour llega hasta aquí. Si te gustó, recomienda mi canal, dale me gusta, comparte para que yo pueda llegar a más personas. Yo soy el Moreno de Fuego y nos vemos en un ratito. Señores, miren, eso es un cenote en el mar adentro. Todavía no ha sido explorado porque está muy profundo. ¿Se atrevería? Tenemos aquí una y otra. Esta otra entrada por ahí. Pero vean, tiene como varios canalitos. Oh, sí. Pues ahí está la cosa. Aquí, señores, encontramos nuestra chancla nuevamente.